Si yo te digo, él pasa a verla a las 6, como acordaron ayer, estoy seguro que algo afuera o adentro tuyo se movió. O la empezaste a cantar en tu cabeza, o como si lo necesitara que lo liberes, tu pie se empezó a mover adentro del calzado. El pasado va a las 6. Es inevitable. Como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. En este episodio hablamos de esos temas, de los que conocemos todos y no solamente los fans acérrimos. De la creación del disco que pusiste de punta a punta en una juntada y de la canción con la que te animaste a sacar a bailar a alguien que no conocías en un boliche. Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo. Bienvenidos y bienvenidas a Rodrigo, La Leyenda Continúa, un podcast documental en donde conoceremos vida y obra de Rodrigo Bueno, el Potro, uno de los mayores exponentes del cuarteto cordobés e ídolo popular de Argentina. Soy Juan Paya, y en esta docuserie vamos a estar mano a mano con quienes lo acompañaron a lo largo de sus 27 años. Episodio 3. Lo mejor del amor. Teddy, vos que te sabes la letra de Lo mejor del amor, ¿viste que hay una parte que no se entiende? De hecho, hay muchos mitos al respecto. Hay videos de TikTok tratando de descubrir qué dice después de la parte se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. ¿Qué dice? Ama y odia en el destino. Exactamente, esa parte. Viste que hay como todo un mito y inventan palabras. Ama y odia en el destino. Listo. Quería arrancar el episodio homónimo con la aclaración. Como la música del Potro nunca se apagó, las nuevas generaciones lo van descubriendo y alguna confusión se generó en los últimos tiempos. Pero ya está, lo dejó claro Teddy. Ama y odia en el destino. En lo que nos compete, lo dejamos a Rodrigo firmando contrato con Magenta. Con Beto Kirovsky, un viejo conocido de la noche porteña que ahora se hacía con sus servicios. Con la discográfica Magenta vienen una serie de éxitos. El primero de ellos, Lo mejor del amor, nombre del álbum y del famoso tema. Si me preguntás cómo compuse Lo mejor del amor, la verdad que no sé. Sí que es un tema, claro. Por ahí me molesta que me pregunten eso lo viviste, los periodistas. Creo que es una estupidez preguntarme eso, se ve que no entienden de nada. Porque yo hablo como tercera persona, estoy viendo algo que sucede, que yo lo veía desde mi casa, desde mi balcón que yo tengo en casa, de una trampa que había. No voy a decir de dónde y todo, porque el problema es que aparte lo ve el país del mundo, esto, así que no se puede. Pero por ahí me preguntan, ¿y cómo lo compusiste? ¿Lo viviste? ¿Cómo lo voy a vivir? Sí, el pasado, es la 6. Como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. Para seguir un poco para esta cronología, después de todo esto llega Lo mejor del amor. Creo que ahí es el boom. Pero tuvo un par de añitos Lo mejor del amor para despegar. El corte era el divorcio de ese disco. El divorcio. Y terminó pegando Lo mejor del amor. ¿De quién es ese tema? Ese tema es de Rodrigo. Que hubo mitos de por qué a quién se lo había escrito, si lo había compuesto él, si no. Ese tema lo arma Rodrigo para La Mona. La Mona no lo quiso. Y después lo terminó haciendo Rodrigo. Bueno, ya lo dijiste antes, pero Betty le escribía canciones, ¿no? A La Mona. Betty hizo un par de temas de La Mona, sí. Tiene un par de ¿Alguno temas. ¿Alguno conocido? De hace 1500 años. Betty es Beatriz Olave, la madre del Potro. En su juventud, solía escribir temas para La Mona Jiménez. Un estilo completamente distinto al que supo adquirir su hijo a lo largo de su carrera. Que la diferencia que tenía Rodrigo con los temas, porque tampoco es un cuarteto pesado el que hace, no es un característico el que hace. Esto es como el tango, que hay variedad. Hizo una variedad en el cuarteto que lo sacó del cuarteto, digamos, pesado. Pasó al cuarteto fino, al cuarteto del amor, a un cuarteto más calmado, a un cuarteto, a ver, ¿cómo te puedo decir? Como clásico. Como si estuvieras escuchando música clásica y a la vez, si te sentabas a escucharlo, escuchabas letras. Letras que llegaban al alma, al corazón. No escrita para nadie ni por nadie. Simplemente por quienes nacían a él. No hizo una canción para mí, ni para aquel, ni para el otro. El compositor compone por imaginación, por creatividad, pero
Si el compositor va a escribir la historia de su vida, lamentablemente no es compositor. El compositor compone las cosas que le pasan a los demás. Por eso así llega a los corazones de todos. Nada de lo que hizo Rodrigo estuvo hecho para una sola persona. A pesar de que hoy todos conocemos lo mejor del amor, y que seguramente lo vas a poner cuando termines de escuchar el episodio, por esos años tardó un poco en pegarla. ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Cómo lo tomó él ese hit? Nosotros no nos dábamos cuenta. La transición, digamos, de lo mejor del amor a pegarla fue algo así, de un día para el otro. Porque nosotros veníamos haciendo baile a los ponchazos. Juan tenía una grabación que habíamos hecho un baile en Entre Ríos que había 10 personas. En un estadio de básquet, 10 personas. El baile ese de Entre Ríos, si vos lo escuchás al audio, era un estadio que estaba explotadísimo, dándolo todo, a full. Y eran 10 personas. Claro, pero trabajaban un montón, más allá de eso, de gran baile, ponerle de ese estilo, trabajaban un montón en esa época. Los primeros años de Rodrigo, hasta el 94, 3, 4 años, sí, explotadísimo. Hacíamos 10, 12, 13 bailes. Y bueno, después el boom del 99, eso fue terrible. Pero digo, con lo mejor del amor, cuando empezó a explotar, trabajaban cuando bien. Empezó, porque hacían cursos también. Claro, imagínate que una vuelta vinimos a hacer 5 corsos y llovió, no hicimos nada. Eran cosas que pasaban en ese momento. Todo ven la parte de Rodrigo, del éxito del último año, pero en el medio pasaban cosas como esa. En una oportunidad fuimos a tocar a Catamarca y nos pagaron todos con bonos. Y de Catamarca fuimos a Tucumán. El tipo que organizó la gira, después que tocamos, se fue con la guita y nos garcó. Entonces lo que nosotros habíamos cobrado de Catamarca a Tucumán, que la Beatriz nos había pagado, tuvimos que juntar plata todos para poder echarle gasoil al colectivo para volvernos a Tucumán. Hasta que yo compuse Lo Mejor del Amor, era un tabú. Hablar en los temas, dejo mi esposa, tú dejas tu marido, todo ese tipo de cosas. Ah, pero qué necedad, si son cosas que suceden en la vida. Pero por supuesto, pero eran cosas, por eso te digo que Rodrigo hizo sacar un montón de caretas, ya sea en la parte musical. A mí me pasa ver de arriba del escenario la piba adelante, el pibe agarrado de atrás y canto fue, lo dejo a mi esposa, tú y los dos. Claro. Es la que está adelante y el que está atrás. O sea. Ya habíamos comentado que en la noche de Buenos Aires la banda venía en un ascenso tremendo. Con este primer disco bajo el ala de Magenta, la cosa se empezó a gigantar un poco más. Así lo recuerda Cristian, el percusionista de la banda. Y cuando la empezó a pegar, Rodrigo, con las canciones, ¿cómo lo vivían ustedes como músicos? Porque de golpe empezó a sonar muy fuerte y fue como un giro de 360 grados, ¿no? Su carrera. ¿Cómo lo vivían? No, yo creo, al menos yo nunca me di cuenta. Ajá. A dónde estaba. Yo es como que me di cuenta a los 2 años que pasó lo del accidente. Es como que caí un poco de dónde estaba y qué había pasado también. Porque no nos dábamos cuenta, nosotros teníamos baile todos los días, gira todos los días, viajábamos de acá para allá, no había tiempo de una provincia a otra provincia en un avión privado y después llegó lo de Luna Park, nosotros... Pará, Cristian, pará, no nos adelantemos tanto porque para eso falta. Con Magenta, Rodrigo va a sacar varios discos, algunos de estudio y otros en vivo. Después de Lo Mejor del Amor, la banda aprovecha el éxito para grabar en el boliche Metrópolis La Leyenda Continúa. Como dijo Kirovsky en el episodio anterior, Rodrigo la pegaba con temas pero no con discos. No era un vendedor de álbumes como otros cantantes. Eso cambió definitivamente con Cuarteteando, su siguiente trabajo. Ahí aparecen temazos como Y Voló Voló y 840. Dale, no hay problema. Te dejo que vayas a escucharlo solamente si me prometes que pausás y volvés. Ya llegamos a 1999 y hay algo de lo que nunca hablamos. Para esta altura, Rodrigo era padre. Hablamos de la familia de sangre y de la que le fue dando la música, pero no tocamos el tema del corazón. Si hay algo que tienen las letras de Rodrigo es que hay mucho amor y desamor. De algún lado viene eso y lo estuvimos indagando con nuestros entrevistados. Antes, aclaremos algo con Gustavo. ¿Hubo historias de amor o eran todos encuentros fugaces? No. A ver, evidentemente... hubo historia de amor. Yo la conocí a Cari ahí y terminé casándome. Tengo 2 hijos y evidentemente historias ha habido. Alejandro, el pianista, también fue papá
con una chica de fans. Bueno, lamentablemente él después murió. Obviamente habrá habido alguna otra historia ahí que no se pudo concretar definitivamente, como la mía o la de otro chico. Aprovechamos y nos quedamos en la misma familia para una segunda aclaración. Ahora con Karina, quien fue parte de Las Bebotas, el club de fans oficial. ¿Alguna de las chicas del fans estuvo de novia con Rodrigo? No, de novia no. ¿Que pasaron por esas sábanas? Sí. Siempre había alguna que otra que se pensaba, la típica, ¿viste? Vos decís, canta, me está mirando a mí. Mentira. No miraba a nadie. Ahora grande te das cuenta que seguís viendo yo a Alejandro Sanz y digo, me estás mirando. Y no te estaba mirando. Sí, había complicidad, ¿viste? De los temas. Y a veces que sí, que vos te das cuenta, se ateña. A veces había bailes que él iba a arreglar, que iba a tirar una camisa. Decía, hoy te la tiro. Las relaciones más conocidas de Rodrigo fueron cuatro: Marixa, Patricia, Sarita y Alejandra. Empecemos por donde se debe, el principio. En el año 1991, la banda lanza el videoclip de un tema que va a llegar con el disco Muy Bueno, La Chica del Ascensor. La Chica del Ascensor no era otra más que Marixa Valli, vedette, cantante y bailarina argentina. Y ahí estaba La Chica del Ascensor, en esos discos. Claro. Y ese fue como también un boom, ¿no? Con el tema del videoclip. Marixa Valli era la chica del momento, el Clérico con Cola, bueno, se enganchó con él, él tuvo un poco más de difusión, digamos, de prensa, todo ahí, un poco más explosivo. El tema del romance de él, nosotros cuando debutamos acá, fue impresionante. ¿Puedes afirmar que fue un gran amor de él? Sí. A ver, yo te soy sincero, hay un montón de cosas que no comparto. Pero, así como te digo, Rodrigo estaba muy enamorado de Marixa Valli. En su momento eran una pareja espectacular. ¿Cuánto tiempo duró ese romance fuego, fuego? 2 o 3 años. Ah, un montón. Sí. A ver, después la calentura siguió, pero ya no era el romance. No era pareja. Rodrigo, cuando tenía ganas, la llamaban, era, nos juntamos y nada. Estaba todo bien. Aparte, me imagino que, porque siempre fue fachero, me imagino que también empezó a tener oferta, ¿no? Como también... No, siempre fue de buen paladar, siempre comió muy bien. También tuvo sus cosas, ¿no? Era un hijo de fruta. Y bueno, pues aparte también la exposición que tenía, era fachero, era cantante. No, pero las cosas que yo le he visto hacer, no te puedo asegurar que no, era para decirle, hijo de puta, ¿qué necesidad tenés? No tenés necesidad, hijo de puta. No, pero perdonaba, bueno. ¿No? ¿No perdonaba? No. Como dice Gustavo, Marixa era la mujer del momento, con un éxito arrollador. Por su parte, Rodrigo era el muchacho que recién llegaba a Buenos Aires y estaba haciendo sus primeras armas. Alberto, igualmente, tiene otra visión sobre esta historia. Viste que se habló de todos sus amores, los más importantes o relevantes estuvieron siempre en pantalla hablando de él, Marixa, Sarita, no sé, Alejandra. Vos que lo conocías, ¿cuál fue su gran amor? Menos mal que no me pueden ver la cara, boludo. Si yo supiera los cafés que me tuve que tomar con Marixa. Culpa de hijo de mí. La hacía venir, la llamaba, le hablaba por teléfono y ponerle, decía, le volvía a hablar Marixa y dice, che, Rod, ya estoy llegando, llego en 5 minutos. Me dice, ya está viniendo por acá, me dice, boludo, no tengo ganas. ¿Y para qué la hace venir? Le digo, boludo, ¿para qué le decís que sí? Le digo, loco. No, me dice, baja y decirle que me habló Gonzalo, que nos fuimos a comer, tenía que cenar, tenía una reunión. Así que me bajaba, le decía eso, nos cruzamos al frente a tomar un café, porque según ella iba a esperar que terminara la reunión esa, la cena y todo. No aparecía nunca. Si el loco se costaba dormir ahí todo y la pobre se cansaba de dormir. La verdad es que no sé, porque, qué sé yo, viste, eso ya corre, digamos. Nunca me lo dijo. Yo sé que con Marixa al principio se enganchó bastante. Con Marixa es como que con la que más duró, digamos, del romance, ¿no? Sí, lo que pasa es que en esa época Marixa era el furor de Clérico con Cola y era mucho más importante ella que Rodrigo. O sea, a él le sirvió hacer el video ese de La Chica del Ascensor. Le dio popularidad y aparte imagínate, era la mina del momento con la que todo el mundo quería salir, quería enganchar, y loco, se le enganchó Rodrigo y bueno, era el ídolo de todo, boludo, porque había enganchado la mejor mina. El sentimiento, el cariño que podemos tener entre nosotros todos, no lo voy a ocultar nunca, porque por más que esté con cualquier persona no lo puedo ocultar, porque no me voy a privar, ni voy a privar a mi corazón
de ir a cenar con él, y aparte somos dos personas que nos conocemos mucho mutuamente y nos vamos a defender mucho siempre. La quiero un montón, no puedo ocultarlo, que yo tengo con Marisa, si tengo que sentarme a comer con Marisa, ser y todo, no. ¿Y otras no cosas más lindas también? Bueno, es la única amiga que tuve. Nunca tuve amigas, amigos muy pocos, me sobran los dedos de la mano para contarlos. Y Marisa es una persona que siempre habló bien de Rodrigo, es una persona que y sabe muchas cosas, que, bueno, están hechas. Luego de años de pasión, idas y vueltas, la relación entre Marisa y Rodrigo se rompe. En 1996, un potro ya establecido en Buenos Aires conoce a Patricia Pacheco. Cuando se conocieron, él tenía 23 y ella 20. Poco tiempo después, decidieron tener un hijo y así nació Ramiro. La realidad es que no me pesa ser el hijo. Yo siento que lo cargo con mucho amor, con mucho cariño, con mucho honor y respeto también. Quizás en algún momento ha sido difícil por cuestiones, bueno, el ir creciendo, ¿viste? Uno darse cuenta también la magnitud del impacto que generó en la gente y demás, pero yo creo que hoy por hoy lo llevo con mucho orgullo, con mucho honor, como dije antes, con mucho respeto. Y la realidad es que, bueno, permitirme también recordarlo junto con toda la gente y demás, para mí es lo más lindo de todo, lo que digo siempre, el cariño, el amor de la gente hasta el día de hoy. Han pasado casi 23 años de que mi viejo nos abandonó de este plano terrenal y la gente lo recuerda como si hubiese sido ayer. Realmente. Que lo llevo con mucho, mucho amor sobre todas las cosas. Así que nada, no me inquieta. La verdad que lo cargo con toda. Él va a hacer lo que le guste, por supuesto, pero ya le tira el escenario, le tiran los micrófonos. Cuando va conmigo a los shows, el baterista, mi tío, lo tiene que tener en la falda tocando la batería como puede. Si no, el pibe que toca las congas también lo tiene que tener en la falda porque se pone a tocar, le gusta, le atrae mucho. Aparte, se ha criado entre medio de los ensayos del padre, todo, ¿no? Todo esto, mi vida, todo esto. Papi te lo deja para vos. Soy la única persona que va a heredar todo esto. Nada más. Ojalá que un día te subas un escenario y yo sí voy a decir que vos sos el heredero. ¿Sentís que tenías como una responsabilidad por cargar su apellido o que el público, que la gente esperaba algo de vos simplemente por ser el hijo? No, al principio quizás sí me lo preguntaba y demás, pero la realidad es que yo tampoco le debía nada a nadie. La realidad es que yo, siendo el hijo de él, tengo mi propio derecho a poder formar mi historia, hacer mi camino. Yo entiendo también y logré entender que la gente, bueno, quizás esperaba que justamente el hijo de Rodrigo tome el mismo camino que el padre y demás, pero bueno, yo lo tomé por mi lado. Yo siempre fui un entusiasta de poder escribir mi propia vida, y más cuando a uno le recriminan tanto cosas y quizás lo encasillan tanto en un lugar. Esa rebeldía, viste, que nace también en decir, loco, pero yo soy más que esto, yo soy persona, antes que ser el hijo de, yo soy Ramiro, yo tengo mi vida, tengo mis cosas, y bueno, yo lucho también por mis sueños. Al igual como lo hizo él también. En un rato vuelve Ramiro, pero regresemos a la crónica del corazón. Con Patricia Pacheco las cosas van a ir y venir por un buen tiempo, aunque su relación será permanente. Un año después de tener a su hijo, Rodrigo conoce a una tercera mujer, Sarita. Sara Carrera trabajaba como secretaria en el programa de televisión conducido por Torri Palenzuela, llamado Qué Bochorno. Rodrigo fue como invitado, la vio a Sarita y flasheó fuerte. Y cuando digo fuerte, lo digo en serio. En algún momento apareció Sarita, que se la tatuó Rodrigo, ¿no? Sí, porque tenía un peo ligado en la cabeza, Rodrigo. Sí, esa fue la época que estaba descontroladísimo. Nadie todavía entiende por qué. O sea, Rodrigo te hacía esas cosas. Rodrigo, no te suba a la mesa porque te va a caer. Y el tipo se subía a la mesa. Eso era Rodrigo. Sarita se la tatuó. Que nadie se explica por qué, ¿no? Sí, bueno, y bueno, esas cosas que tienen, que no tienen explicación, pero era una relación muy, muy loca. No por lo que haya hecho Sarita, por lo que trabajaba, por el lugar donde estaba, porque cada uno hace lo que quiere y cosas, pero era una buena mina, era divertida, ¿viste? Pero, ¿viste? Por el laburo también es difícil tener una relación, ¿viste? Porque Sarita tenía su laburo, Rodrigo tenía el suyo. Está desde los comienzos de Rodrigo en Buenos Aires. ¿Fue el amor de su vida, Patricia? No, el amor de su vida lo tenía tatuado en el pecho. Se llama Sarita. Lo tenía en el corazoncito. Ese fue el amor de su vida. De Sarita fue algo así fugaz. Si bien se tatuó el nombre, fue un momento de locura y estaría mamado.
Y después cuando le agarraba el ataque decía, me quiero sacar esto, y con un cuchillo se raspaba el pecho. Pero bueno, viste, posta. Pasa que cada una, viste, por ejemplo, hay una chica del fan club que Rodrigo le hizo un tema y la piba no anda colgada diciendo fui el gran amor de Rodrigo. Vos y yo la conocemos. ¿Qué? Sí, olvídalo, descártalo. Claro, ¿entendés? Imagínate que la piba salga a decir, hola, a mí me hizo el tema. Y nosotros éramos fe, que decíamos, olvídalo, olvídalo, por una historia que tiene con un músico, olvídalo, descártalo. Y de ahí el otro de dos palabras le hizo un tema. Todos y todas los que estuvieron ahí tienen una visión distinta de los amores de Rodrigo. Él siempre decía que iba a tener su próximo hijo con Pato, que iba a tener una nena y que se iba a llamar Celeste, solo que yo lo había cagado porque la mía se llamaba Celeste primero. Me dijo, me cagaste el nombre, me dice. Amores intensos, encuentros fugaces. El corazón de Rodrigo es un poco una intriga y una de las grandes dudas que quedaron. Lo vi bien con todas. Con Marisa, bárbaro, aparte hacía poco que la había llevado a Buenos Aires, la mejor, pero después como que mejor se cansó. Aparte la mina, viste, se cuidaba mucho, viste, y Sarita era más una mina como más normal, digamos, o sea que por más que era una linda mujer, pero bueno, no se cuidaba tanto como Marisa, digamos, en su estética. Y después la Pato era media tipo hipona que era muy graciosa, hacía cosas muy divertidas y que creo que eso fue lo que lo enganchó a él. Y bueno, porque el loco no era de estar, si no estaba cómodo no se iba a quedar con nadie. O sea, si estaba con alguien era porque estaba cómodo, pues se sentía bien, o sea, por obligación, ¿no? Después de Sarita, llegaría la última pareja que se le iba a conocer a Rodrigo, Alejandra Romero. A Rodrigo lo conocí en La Plata, en mayo, el 8 de mayo. Yo siempre como aniversario 8 y 9, porque yo salí de la casa de mi tía ya un 8 y ya después fue después de las 12 cuando él me besa, digamos, ¿no? Va, me roba el beso, donde yo lo conozco. Recién la nombramos y acá está. Ella es Alejandra. Para mí la historia de cómo lo conocí a Rodrigo, de la historia que viví con Rodrigo, no solo que es bellísima, por lo cual me siento una bendecida, sino que me emociona y de hecho está guardada, está registrada. Le estoy contando a una amiga y me dice, qué loco Alejandra, porque vos te pusiste a pensar que Rodrigo lo primero que te dice, lo primero que hace es hacerte una escena. Y yo no me había dado cuenta, porque cuando él me roba el beso, yo me enojo y me voy, y a mí me llaman Lorena, vení, y yo le digo, yo no soy Lorena, no me llamo Lorena, porque yo le fui a pedir el autógrafo para mi amiga. Alejandra conoce a Rodrigo gracias a una amiga, Lorena, que le pidió que la acompañe una noche a La Bailanta. Lo de Alejandra no era ese mundo. Estaba estudiando y tenía que rendir un parcial. Como su amiga le había hecho la segunda durante toda la jornada de estudio, a ella no le quedó otra que acompañarla. Y esa es otra de las cosas que hoy, con los años, uno también, viste, por ahí tiene la emoción más a flor de piel, ha aprendido a cargar con este dolor inmenso que nos atraviesa a todos, y sé que en esto no me siento sola y entiendo que este sentimiento es compartido, y bueno, eso también ayuda a fortalecerte, ¿no? Porque de alguna manera con quien ama a Rodrigo, ayer por ejemplo yo estaba un poco triste. Mirá. Y lo extrañaba a él, porque te decepcionas tanto de la gente en este tiempo. Y también sirve eso para valorar realmente lo que hay que valorar. No es cosa fácil las decepciones, ¿no? Y bueno, y pensaba en él, ¿viste? Y decía, acá sentada en este mismo lugar anoche, decía, qué loco, ¿no? Porque la verdad es que debo agradecer y decir gracias, porque tuve la bendición de estar al lado de un hombre maravilloso, correcto, hermoso, simpático, caballero, buen mozo, divertido, ocurrente. Una vez más a Rodrigo le llega el amor, esta vez con Alejandra. Hasta el final de sus días estuvo a su lado, no solamente como pareja, sino que también llegaron a compartir escenario. ¿Te gustaba acompañarlo? ¿Te gustaba ir? Sí, claro. Porque yo me ocupaba de todo su vestuario, de que estuviera perfumado, de que estuviera sequito, de que, no sé, de todo. Y él confiaba mucho en mí. Y éramos un equipo.
éramos aliados, éramos amigos. Y desde ese lugar funcionaba nuestra relación de amor, desde ese vínculo de almas, ¿viste? De encuentro de almas. Nosotros enseguida nos dimos cuenta y de hecho él me decía, siempre me decía, yo te vi, te reconocí. A mí imagínate que el hombre que amás, hermoso, y que el que amás con todo tu corazón, te diga que te vio y te reconoció. Cada vez que Rodrigo me decía eso, yo no sé cómo explicarte lo que sentía en mi corazón. Terrible. Me decía, aparte, cuando te vi me di cuenta. Y yo me di cuenta que a vos nunca te habían garchado bien, me dijo. Y no estaba equivocado encima. ¿Y a vos cómo te decía? A mí me decía hueso y chu. El que más usaba era chu, 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 y yo era el chu, nos decíamos chu. Y después hueso también me decía, y ya después hueso me decía el negro moreno. Y preguntaba hueso, ¿viste? Y yo en un momento medio como que me enojaba, porque no le entendía el chiste, ¿viste? Entonces yo un día le medio así, digo, ay, no sé por qué me decís hueso, la verdad que no entiendo, porque no le encuentro la gracia, le decía yo. Y me dice, ahí mi amor, porque lo más rico está pegado al hueso, me decía él. ¿Viste? Cuestión es que voy a 11 y me encuentro ahí en la esquina del Hotel Atlantic y viene él, no nos encontramos solos, viene Buda y Alejandro Giraudo, el sonidista. Comemos los cuatro, pizza. Bueno, ahí qué sé yo, y Alejandro Giraudo hace, ponele, 4 o 5 años, me regaló una parte de esta historia de amor mía, una parte que yo desconocía, que en el momento de que Rodrigo me está llamando a mí por teléfono aquel miércoles, estaba junto con Alejandro. Y Alejandro me cuenta, yo ni sabía que cuando él me llamó estaba con alguien. Esas cosas vos no las preguntás. Claro. Y entonces Ale, ahora no hace mucho tiempo, me dijo, che, Ale, yo estaba con Rodrigo el día que él te llamó. ¿En serio? Sí. Me dice, yo nunca lo había visto a Rodrigo así. ¿Cómo? Y me dijo, porque él me dice, la voy a llamar, y agarraba el teléfono para marcar y estaba re nervioso. Nunca lo vi tan nervioso por llamar a alguien. Me dice, porque era un tipo súper seguro, todo llamaba. Pero dice que agarraba el teléfono y que no se animaba y que Alejandro decía, dale, llamala. Viste, como que estaba, que lo desconocía Alejandro, que estaba como en un modo tímido o no sé. Bueno, la cosa es que me llamó, fuimos a comer ahí y ahí me invita para ir, eso fue el miércoles, el mismo miércoles, y después ahí me invita para ir el fin de semana a los shows y ya él después se volvía. Entonces yo después de comer esa pizza con ellos, qué sé yo, me vuelvo en un remis y nada, nos vimos nada más y el fin de semana nos íbamos a ver. Bueno, ya voy el viernes. Y bueno, y ahí sí ya pasó con él el fin de semana, digamos. Fui el viernes, me quedo con él el otro sábado, bueno. Y él ya después tenía que ir el 22 para Tucumán, porque tenía show y el 25 cumplía los años de él. Y ahí me dijo que quería que me vaya a vivir con él, que él viajaba ahora a Córdoba y que quería que vaya. Estábamos flasheados los dos, ¿no? Pero sobre todo de amor, de contención, ¿viste? Después entró la pasión, entró un montón, pero de entrada nuestro vínculo se da desde esa forma. Alberto, con Alejandra, ¿podemos cerrar el apartado del corazón? Bueno, fue la última mujer que tuvo al lado, que lo acompañó en su viaje, en todo, y realmente se lo veía bien, o sea, con las personas que estuvo se lo veía bien, o sea, no, nunca renegó de estar con nadie, así que qué sé yo, no tuvo tampoco muchas personas que vos me nombraste. ¿Habrá tenido? No, acá estuvo con Noelia también, con la gata Noelia, que acá en Córdoba también, viviendo un tiempo, que después inclusive vivieron también en el departamento ese que tenían en Palermo. Pero también fue una relación media efímera, que no duró mucho tiempo. Porque el loco era así, era medio enamoradizo, pero medio como que después medio como que se cansaba, digamos, de la relación. Como que muy encasillado a una pareja. Entonces,
Bueno, sí, tenía esa cosa. A la carrera de Rodrigo la pusimos en pausa con Cuarteteando. Después de vender 60.000 discos, entre ese álbum y La Leyenda Continúa, el Potro ya era un artista consagrado en todos los niveles. La industria lo quería porque vendía. Los programas de TV lo amaban porque explotaba el rating. Sus fans no podían estar más contentos porque cada tema nuevo que sacaba era una bomba. En 1999 saca dos discos, uno recopilatorio, que se llamó El Potro, y otro grabado en directo en Escombro Bailable de José Cepaz, llamado A 2000. Aclaración 1. Sí, es ese que tiene esa intro. Aclaración 2. Tiene temones como Yerba Mala, Soy Cordobés y Un Largo Camino al Cielo. Así que te voy a dejar que pongas de nuevo pausa y vuelvas. El disco A 2000 lo promocionó con una serie de 3 conciertos con entradas agotadas en el Teatro Astral. El álbum fue un éxito, obvio. Aún hoy es el que más se escucha en cualquier fiesta. Esas versiones son las que pasaron a la historia para el gran público y en gran parte eso tiene que ver con la manera de difundirlas. Romero Mayol, quien era gerente de Azul Televisión, logró que Magenta lo ponga al Potro como artista exclusivo de la emisora. Además, el canal sacó el CD en formato revipóster a través de la editorial Atlántida, que era parte del mismo grupo empresarial. Toda esa fórmula exitosa se va a poner de nuevo a prueba a principios del 2000, cuando la banda llega por primera vez al Luna Park. ¿Cómo se ideó esto? Así lo recuerda Teddy. Si yo te contara cómo nació la idea de los Luna Park, no sé si te contaron los chicos. Estábamos en la movida de Mateico por Telefe, en Tigre, en un parque de la ciudad en Tigre. Había un superparque y ahí hacían la movida de Mateico para Telefe. Y estábamos en la pausa, en ese día tocábamos con Ricky Martin, con Celia Cruz, con Diego Torres, me acuerdo, tocamos con una chica que tocaba en el contrabajo, era de afuera también, no me acuerdo quién era. Y bueno, en la pausa dice Mateico, bueno, a ver, vamos a ensayar el público, dice, para cuando vengan, porque... Se ve que lo adiestraban en la pausa. A ver, Enrique Iglesias, ¡ah! A ver, Celia Cruz, ¡ah! A ver, Diego Torres, ¡ah! Y a ver, este chico... Rodrigo, vos vienes cuando dijo Rodrigo, cómo se vino abajo el lugar, quedó los ojos Mateico como un semáforo rojo, así, viste, los ojos bien grandes, así. Después que terminó eso, lo llamó Gonzalo y ahí le dijo, estábamos nosotros ahí en testigo. Dice, Pepe, tenemos que hacer una par. Bueno, lo hablamos, le dijo. Desde el 5 de abril del 2000, Rodrigo y su banda se presentaron consecutivamente durante 13 noches en el Estadio Luna Park. Un escenario tradicional de Buenos Aires y no solo servía para la música, sino que también había sido cuna de los grandes boxeadores argentinos. Un día me dice, Ale, necesito que busques todas, a mí, al Negro Moreno, fotos de boxeadores. Nosotros no teníamos idea qué era lo que él quería hacer. Y buscamos fotos de todos los boxeadores, todos los que habían pasado por el Luna Park. O sea, me acuerdo que lo hicimos en una pensión, que en el patio de la pensión pusimos todas las fotos de boxeadores en el piso, que eran un montón. Y él ahí iba creando, iba dándole forma a lo que iba a ser el Luna Park. Entonces él decía, Luna Park es la cuna de boxeadores, yo voy a entrar vestido así, y él iba ahí creando todo lo que después fue. Quería contarle al mundo, a sus seguidores, a sus fans, de un inicio ponerle, para que después abarque diferentes lugares y que la gente se entere de dónde era el origen de la tonada cordobesa, la música de los inmigrantes españoles. O sea, él quería darles algo aparte de la música. Que... Más y más y más y más. Se viene lo del Luna, por supuesto, que hace rato ya estamos preparándonos para esto y bueno, es una seguidilla de show importantes que cada vez se alargan más. Como era la casa del boxeo, todo lo que rodeó esos eventos estuvo relacionado con el deporte. Desde la promoción de los shows que rezaban Rodrigo versus Rodrigo, hasta el escenario que contenía un cuadrilátero. Obviamente, él también salía cada noche vestido como boxeador. Cuando empezaron a llenar los Luna Park, ¿cómo lo vivían ustedes? Ya estaban acostumbrados al éxito. Fueron como 14, ¿no? 13. Nosotros estábamos en una nube de pedo. De todo lo que habíamos pasado... A tener 2 aviones privados,
a estar en hoteles 5 estrellas y decir cuál es la botella de vino más cara que tenés. Esa, tráemela. El poder que tenía Rodrigo y el poder que teníamos nosotros. A mí me llamaba el hermano de Maradona, Lalo Maradona, me llamaba todos los días para ir a Luna Park, me llamaban todos. Era algo extraordinario. Además de estos shows en particular, la banda seguía haciendo boliches, programas de televisión e inclusive viajaron a Formosa, al norte del país, para celebrar un nuevo aniversario del municipio, en donde dieron un recital y recibieron las llaves de la ciudad. En el medio de todo esto, el 10 de abril, Rodrigo decide dar una conferencia de prensa. La noticia que les quería dar, el 25 de diciembre me retiro. En la cancha de River vamos a hacer el último recital. Es una decisión que he tomado porque yo trabajé durante 10 años defendiendo esta música y es una música que al producir tanta alegría no me gusta que esté siendo manipulada de esta forma. ¿Es cierto que Rodrigo se quería retirar de este negocio? Rodrigo era el tipo más vivo, más inteligente que había para este negocio. Lo agarró el jefe de prensa, le dijo, llamame una conferencia de prensa. Agarró la conferencia de prensa, dijo, me retiro. Después que dijo eso, todos lo miramos, ¿qué pasó? ¿Qué nos perdimos? Dice, ¿usted está loco? ¿Usted se piensa que me va a retirar? El tipo, mirá, eso pasó en abril. En abril ya estaba pensando en llenar en diciembre un estadio. En la cabeza del tipo. Me estoy retirando con el título. Rodrigo. Soy el campeón argentino. Rodrigo. Lo difundí en todos lados el cuarteto. Lo hemos llevado a Formosa, donde nunca fue nadie a tocar cuarteto. Lo hemos llevado al Chaco. Lo hemos llevado a Corrientes, donde nunca tampoco fue nadie a tocar cuarteto. Y hemos tenido lugares de ser. ¿Vos le creías que se iba a retirar? Sí, pero eso es... Sí, viste, es como la mejor cuestión de marketing, como para crear más expectativas, o de repente sí, qué sé yo, quería descansar, porque o sea, el tema de Luna Park se hizo con la idea de, no sé si se ganó plata o no, me parece que no se ganó mucha plata, pero la idea era después de Luna Park hacer eventos más grandes, cosa de no tener que hacer tantos bailes, no tener que andar tan al palo, hacer teatro o estadios más grandes, ganar la misma plata pero trabajando menos. Esa era la idea con la cual se hizo el Luna Park. Quiero que me entiendan, justamente no es el caso de que soy muy chico para retirarme, sino que soy chico. Soy chico, perdí 3 años de una criatura que no lo pude ver cada vez que llegaba. Un día me abrieron una puerta y me dijeron, mira, y salió caminando. Otro día también llegué y se había sacado los pañales, mira papi, y hacía pis por todos lados. Soy un chico que, bueno, ama esta música. Estuvo mucho tiempo fuera de casa por esta música. Ustedes sé que me van a entender, yo les estoy contando y diciendo. Nunca lo voy a dejar porque de mí no se deshacerán tan fácilmente. Idea, Juan Paya y Gustavo Pereira. Narración, Juan Paya. Guión y dirección, Matías Daneri. Producción, Diego Celonca, Juanchi Filardi y Aníbal Céspedes. Producción de contenidos en etapa inicial, Federico Francica. Diseño sonoro y edición, Oye Producciones. Realización y producción general, Interés General Podcast.